Bien, hermanas y hermanos, vamos a, en esta mañana, a estudiar un tema bastante discutido en la Biblia entre los creyentes, es un tema muy extenso, que es el tema de la predestinación. Cuando habíamos hecho el estudio de Efesios capítulo 1, versículo 5, antes de las vacaciones, vimos esta palabra, que es toda una doctrina, una sola palabra, es una gran doctrina sobre la predestinación y un largo tema en la Biblia, y que lo vamos a ver hoy en tres partes. Porque yo dije en aquella que lo meditaremos un día, después de las vacaciones, lo meditaremos atentamente con la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer bastantes versículos, es la Biblia quien nos va a convencer si esta doctrina es como dicen algunos o tiene otra interpretación. Repito, es la palabra de Dios que nos va a decir, tienen que tener un poco de paciencia porque será un poco extenso el tema. Lo vamos a hacer en tres partes. Hoy haremos una parte, muy largo, hoy haremos una parte y las otras dos las haremos en los domingos siguientes. Vamos a leer donde el tema o el versículo donde se encuentra la predestinación. Esa es la primera parte, en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Deben de saber que la palabra predestinación, habiéndonos predestinado, esta expresión viene de una palabra griega que significa habiéndonos señalado con anticipación, o habiéndonos marcado de antemano, o habiéndonos seleccionado de antemano. Hay una doctrina, muy concreta, la doctrina de Calvino, que enseña la predestinación salvadora, es decir, que Dios elige de antemano quién va a ser salvo y quién no. Según él, cree, pienso o interpreta que Dios a mí me elige para ir al paraíso y a ti te elige para ir al infierno, o viceversa. Todo mi respeto, naturalmente, a este excelente teólogo Calvino, pero no comparto esta doctrina, lo cual lo vamos a ver con los textos bíblicos. El hecho de poseer, hermanos, un doctorado en teología no quiere decir que interpretan correctamente la Biblia. El ejemplo lo tenemos sobre los líderes de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. Obispos, arzobispos, cardenales, el mismo Papa, tienen un doctorado en teología de 5 años. Y sin embargo, su manera de interpretar la Biblia es completamente opuesta. Como por ejemplo, prohibir de servir a Dios estando casado. Y estoy totalmente en contra de la Biblia, porque si vamos a Timoteo y a Tito, donde dice cuáles van a ser los requisitos, cuáles son los requisitos de un obispo o de un anciano, que uno de ellos es que sea marido de una sola mujer. Si no es obligatorio casarse para ser pastor, pero tampoco es prohibido. Pero sin embargo, sabemos que en la Iglesia Católica Romana está prohibido. Otro ejemplo, la Biblia está llena donde dice que está prohibido hacerse imagen y adorarla. Bueno, durante siglos, y se sigue predicando en la Iglesia Católica Romana, con todo un doctorado en teología, se sigue predicando o se sigue enseñando de que hay que crear imágenes y adorarla por encima o antes que al Señor Jesús, antes que a Dios. Estudiamos, repito, un respeto al doctor Calvino y a todos sus seguidores, pero no comparto absolutamente su doctrina, o cual lo vamos a ver. Vamos a estudiar
algunos textos para entender a la luz de la toda palabra de Dios. Enseña Pablo la predestinación incondicional de algunos individuos en particular, o enseña la predestinación condicional de una clase de gente. ¿Se refiere Pablo a ciertos individuos o se refiere a una clase de individuos? La predestinación que Pablo está comunicando y que Dios aplica, ¿es para un individuo en particular o es por un grupo de personas? Lo cual lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a hablar de otra cosa. En este texto, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta el plan de Dios del principio al fin. Los que aman a Dios son los que conforme a su propósito son llamados por el Evangelio, como dice en 2 Tesalonicenses 2:14, a los que os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo habla de los que voluntariamente obedecen al Evangelio. Juan 5:3, 1 Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento, y su mandamiento no son gravosos. Son los que Dios predestina, llama con antemano, elige con antemano. ¿Quién? Los que aman a Dios, o los que sabe que los va a amar. Hermano, es obvio que Pablo habla de una clase de gente, gente que ama a Dios, los que obedecen el Evangelio, los cristianos, los que no aman a Dios, no están incluidos en el propósito de Dios para tener consigo en gloria en un pueblo especial. No. Si Dios no puede predestinar a una persona que no va a creer en Él o que no cree en Él solo porque Él quiere salvarlo, no puede ser esto. Los desobedientes, queridos hermanos, son aquellos que están fuera, no como individuos, sino como una clase de gente. Dios no se refiere a una sola persona, sino se refiere a un grupo de personas. Queridos hermanos, yo personalmente puedo afirmar que, con toda confianza, que los obedientes serán salvos y los desobedientes serán perdidos. Este concepto lo vamos a ver más adelante con una serie de textos bíblicos. Y si nosotros vemos aquí, el versículo 30 dice, ¿cómo son llamados? A estos llaman. ¿Cómo los llama Dios a la gente? Todos los que se salvan se llaman a través de la predicación del Evangelio. No hay otra forma de llamarlos a los creyentes, a través de la predicación del Evangelio. No hay excepciones. Si nosotros estudiamos cada caso de conversión en el libro de Hechos y en otros más, todos oyeron el Evangelio, creyeron y obedecieron. El ministerio personal de Jesús, hermano, fue para los judíos. Pero Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En Juan 10:16. Pero, ¿por qué somos elegidos y llamados? Oirán mi voz. Oirán mi voz, ¿qué entendemos nosotros cuando el Señor dice que a otros tengo que atraer y oirán mi voz? Para eso Él tiene que llamar, para que yo pueda oír su voz. ¿Y cómo nos puede llamar el Señor? A través del Evangelio. ¿Pero a qué sirve si escuchar la voz de Dios si Dios ya me ha elegido para salvación o me ha elegido para perdición? En el plan y en el propósito de Dios, hermano, es que este pueblo especial que es la Iglesia comparta eternamente su hogar.
este hogar celestial. Este es el motivo por el cual somos llamados. Somos llamados para formar una iglesia, para formar la esposa de Cristo y para formar un pueblo de Dios, que es la iglesia. Antes era el pueblo de Israel, pero ahora es la iglesia, la esposa de Cristo. Dios quiere formar la esposa de Cristo, quiere que Cristo en el cielo tenga una esposa. Y esta es la iglesia. Y entender que Dios esta iglesia la forma en base a su propia voluntad, sin tener en cuenta la voluntad de las personas, es completamente fuera de la Biblia. Observen algunos textos. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en Juan 17, 24 dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es el motivo por el cual Dios nos llama. Este es el motivo por el cual Dios nos elige. Este es el motivo por el cual Dios quiere una iglesia, para tenerla allá en los cielos junto a Él. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 y 4, dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo creo que, hermanos, no necesitamos un doctorado en teología para entender el por qué el Señor nos llama, por qué el Señor quiere que seamos parte de la iglesia. Porque quiere tener no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, quiere tener un pueblo que se llama iglesia. ¿Y cómo lo tiene que hacer? ¿Cuál es el método que Dios usaría o usa para formar esta iglesia? ¿Una elección aleatoria? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú vienes al cielo, tú vas al infierno. ¿Es así? ¿Pensamos que de verdad Dios hace esto? ¿Sin contar con nuestra decisión, sin contar con nuestro pensamiento? Por eso es indispensable, hermano, que este pueblo ponga diligencia en desarrollar las cualidades y características de Dios. Las cualidades y los valores de Dios los tiene que poner en práctica. Y cuando una persona pone en práctica los valores de Dios, es que lo ama a Dios. Por eso el texto dice: a los que aman a Dios, a esto. Los ha preelegido, los ha predestinado. Este concepto lo veremos más claro en la segunda letra. Algunos enseñan que antes de la fundación del mundo, Dios eligió o predestinó a cierto número de hombres para vida eterna y a cierto número de hombres para condenación. Este pensamiento, sinceramente, puedo respetarlo, pero compartirlo de ninguna manera. Esta llamada elección se hace incondicionalmente según algunos. Es decir, sin tomar en cuenta la obediencia o la desobediencia, la sujeción o la rebeldía de los hombres. Y esto es un concepto antibíblico digno de rechazar. Es decir, Dios me elige a mí sin tener en cuenta si soy obediente o no, si lo amo o no lo amo, si lo acepto o no lo acepto, no importa. Ha decidido mandarme al paraíso, me manda al paraíso. A ti ha decidido mandarte al infierno, no importa si eres bueno, si eres malo, si eres obediente, si eres obediente, no importa. Esta es la doctrina. Hermanos,
la predestinación salvadora no explica por qué Dios predestinó o predeterminó la salvación o la perdición de cada individuo sin explicar en base a qué elige al salvado o al perdido. ¿Cuál es la base que usa Dios o que tiene que usar Dios para elegirme a mí para ir al paraíso y a ti al infierno? ¿Se basa sobre qué? La única base es mi voluntad soberana. Lo decido yo. ¿Esto es así? ¿De verdad creemos que esto puede ser así? Examinemos, hermano, algunos textos que vamos a leer ahora, si hay compatibilidad con esta doctrina de aquellos que enseñan que la predestinación es para salvación del individuo sin la participación del mismo. Vamos a ver si es posible que Dios usa solo su soberana voluntad para elegir una persona y mandarlo al paraíso o mandarlo al infierno. Vamos a ver si la Biblia apoya este pensamiento, esta doctrina. Son textos bíblicos. Leemos en 1 Timoteo 2, 3 y en 2 de Pedro. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, cuando leemos estos textos nos preguntamos, ¿qué pinta la predestinación salvadora? Si Dios quiere que todos se salven, en su voluntad es que todos nos salvamos, no unos sí y otros no. Todos. Si no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Está diciendo Pedro. Todos se tienen que salvar. Por lo tanto, si Dios tuviera que usar su voluntad para salvar a la gente, o solo su voluntad soberana, salvaría a todo el mundo. Visto que dentro de su mente, dentro de su voluntad, es que todos se tienen que salvar. No unos sí y otros no. Puede ser. Y si todos se tienen que salvar según la voluntad de Dios, me pregunta qué sirve el sacrificio de Cristo. Si Él ya desde antes de la fundación, antes de nacer nosotros, ya nos había predestinado para el paraíso, ¿para qué tiene que sufrir, Señor? Vamos a seguir leyendo. Isaías 55, 7 y Ezequiel. Deje limpio su camino y el hombre vivo sus pensamientos, y vuelves a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestro malo camino, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y yo me pregunto, ¿cómo puede Dios decirme una cosa de estas si ya ha determinado mandarme al infierno? Dios no quiere que nadie se pierda. La teoría de la elección o reprobación incondicional enseñada por algunos hace burla de estos textos que acabamos de leer. Y no puede ser, es contraria totalmente. Las escrituras enseñan claramente que Dios no hace acepción de personas. Según leemos aquí, en Hechos y en Romanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación sagrada del que teme hace justicia, porque no hay acepción de personas para con Dios. En la predestinación salvadora hay una excepción. Si tú te salvas, yo no. A ti te elijo, a ti no. A ti te mando al paraíso, a ti te mando al infierno. Esto es puramente acepción de personas. ¿Sobre la base de qué? ¿De que tú eres más bueno que yo? ¿Que yo soy más malo que tú? No, porque somos todos malos. La Biblia dice que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así, ¿en base a qué? Repito, en base, la única base es la soberana voluntad de Dios. Pero esto no es bíblico, porque acabamos de leer que Dios le invita a volveros de vuestros caminos. ¿Por qué me invitas a arrepentirme si ya has decidido ya tú qué va a ser de mi futuro, de mi destino? En Gálatas capítulo 2 y en Efesios. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
lo que hayan sido en otro tiempo no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No sé cuántas veces tiene que repetir la Biblia este pensamiento de que no hay acepción de personas para tener que rechazar la doctrina de la predestinación salvadora. Pero la falsa enseñanza de algunos choca con estos textos, los contradice, porque afirma que Dios favoreció a algunos y reprobó a otros. La predestinación salvadora, en los humanos, es contraria a la naturaleza de la vida eterna. La vida eterna en la Biblia no está presentada como resultado de una decisión arbitraria de un ser supremo. No, todo lo contrario. Está bien explicada, sin lugar a confusión, que la vida eterna es el resultado de una aceptación voluntaria del hombre sobre el sacrificio de Cristo, que realizó en la cruz del Calvario, para todos los hombres sin excepción de persona. Es decir, para que una persona sea salva, tiene que actuar dos personas, dos voluntades. Una es la de Dios, queriendo salvar, y la otra es la del hombre, queriendo aceptar. Si una de estas dos voluntades no se pone en práctica, no hay salvación para nadie. Dios puede muy bien quererme salvar, porque esta es su voluntad, lo ha demostrado en la cruz del Calvario, vamos a ver algunos textos que lo veremos, pero si yo no me quiero salvar, no me salvo. Así de simple. Y si Él me tiene que salvar obligatoriamente porque lo dice Él, me pregunto, ¿a qué sirven los textos que vamos a leer o que hemos leído? No sirven a nada. Todos conocemos este texto, ¿no es cierto? Y observen lo que dice. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la condición de la salvación. Pero la predestinación salvadora no hay condición. Es incondicional. Es solamente porque yo quiero que tú te salves y yo quiero que tú no. El versículo 16 dice, ¿por qué tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Esta es la voluntad de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la voluntad del hombre, para que todo aquel que cree, Dios quiere salvarme, pero si yo no creo, no quiero, no me salvo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En la mente de Dios, todo el mundo tendría que estar en el paraíso, todo, no uno sí, uno no. El que en él cree no es condenado. Y esto volvemos a lo que he dicho al principio. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está la voluntad del hombre. La doctrina de la salvación es esta. No es una salvación arbitraria de una decisión arbitraria de un ser supremo. Porque lo digo yo, así es. No, no tiene nada que ver con la salvación. Si el hombre, lo repito, si el hombre no quiere, no se salva. El texto es claro. El que cree, se salva. Pero el que no cree, no se salva. Aunque Dios quisiera salvarlo, no puede. No puede. En Hechos capítulo 2, 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a vosotros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro tenía que haber dicho, si cree, si hubiera creído en la predestinación, ¿cómo se llama? Salvador, ¿qué haremos? Nada, esperar lo que piensa Dios. Si Dios os ha elegido por la salvación, así sea. Pero si os ha elegido para ir al infierno, lo siento mucho, esta es su decisión. Tenía que haber dicho esto y no decirle, no, no, ustedes tienen que pedir perdón, tienen que aceptar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Tenéis que poner de vuestra voluntad. Si aceptamos, hermanos, la doctrina de los que enseñan
la predestinación salva. ¿Lo tenemos que llamar a Juan y a Pedro ignorante o mentiroso? Porque el arrepentimiento no tiene valor si uno ya es salvo o condenado por la soberana voluntad divina. No tiene sentido ninguno. Seguimos leyendo para entender mejor esto. Repito, tiene que hablar los textos para entender esta doctrina. Marcos 16, 15. Y él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? ¿Para qué les sirve a estos maestros y a los que creen y aceptan su doctrina el cumplir esta orden de Jesús si la salvación depende de la elección arbitraria de Dios antes de la fundación del mundo? El Señor Jesús está de más en decir ir por todo el mundo. ¿Para qué? Tendrían que haber dicho al Señor Jesús, el Señor, ¿se puede saber para qué voy a ir yo predicando el Evangelio si Dios ya ha determinado quién va a ser salvo y quién no? ¿A qué me sirve? Es decir, mucho antes de nacer nosotros, Dios ya había decidido qué individuo sería salvo y cuáles serían condenados. ¿De verdad podemos creer esto? Yo personalmente no. No creo en esto. Seguimos leyendo algunos textos más. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Del hombre. La vida he puesto delante de ti, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Eliges tú, depende de ti. ¿Quieres ir al paraíso? Pues acepta el sacrificio de Cristo. Y si no, te vas al infierno, pero es culpa tuya. No porque lo he decidido yo. No. Nadie en el cielo puede ir a Dios a decirle, oiga, que si yo estoy en el infierno, ¿por qué lo has decidido tú? No me has dado a mí la posibilidad de elegir. Dios no se expone a este reproche legítimo. Nunca lo haría. En Josué capítulo 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeo hoy a quien sirváis. Si a los dioses, a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos a cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A qué sirve esto? Si Dios ya ha determinado. ¿Y a qué me interesa a mí? ¿O qué me importa a mí si servir o no a Dios? ¿O servir a los dioses? Total, Dios ya me ha condenado. O Dios ya me ha salvado. El texto. ¿Perdón? ¿Texto? Eso. Y en Primera de Reyes, capítulo 28, 18, 21, y ya, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Volvemos a entender, o mejor dicho, la Biblia explica muy bien que nuestra voluntad tiene protagonismo en la salvación. Porque si no, Dios no pondría en la Biblia estos textos. O, mejor dicho, estarían de más estos textos para nosotros. ¿Cómo puede el hombre tener esta libertad si su destino eterno ya ha sido predestinado? Yo no digo cómo. Otro aspecto que quiero que tengáis en cuenta, hermanos, en este texto de Romano 8, y es que Dios, muchos lo interpretan así, pero estoy completamente fuera de este pensamiento. Y es que Dios no elige a las personas después de descubrir que lo aman. Como el texto de Romano 8 que hemos leído, dice, a los que aman a Dios, todas las ven, a estos predestinó, eligió, santificó, apartó. Y uno interpreta, algunos interpretan, que Dios elige a los que ya lo aman. Sí, Él está esperando que tú lo amas y cuando ha descubierto que lo amas, te elige. No,
es contrario a este texto, completamente. Porque en Juan dice, esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no está esperando que tú lo amas para elegirte, o para decirte, tú serás mi hijo, o tú eres mi hijo, o yo te elijo para ser mi hijo, o yo te predes. No, no está esperando esto, de ninguna manera, porque se trata de una predestinación, de una preelección. Antes de que tú hubieras nacido, Él ya te tenía predestinado, ya te tenía preelegido. Pero no para salvación, no para salvarte. Entonces, ¿para qué? ¿A quién ha elegido Dios? ¿A quién ha predestinado Dios, visto que el texto dice que predestinó? ¿A quién? Pues esto lo veremos en las próximas dos lecciones. Hay dos conceptos o dos interpretaciones basadas sobre la Biblia, de lo cual Dios usa la predestinación con quien la usa. Y veremos a quién son, repito, dentro de unos domingos. El domingo que viene no, porque viene el hermano y sí, pero los otros dos domingos hablaremos de estos dos grupos de personas que Dios ya predestina antes. Antes que nacieran, Dios ya los ha predestinado. Pero repito, no para salvarlos. No, no, no. Es por otro motivo por el cual los predestina. Pero una cosa es cierta, tenemos que tener presente, queridos hermanos, en ningún caso, Dios hace excepción de personas eligiendo a uno para el paraíso y otro para el infierno, basándose solo en su soberana voluntad. Nunca puede ocurrir esto en Dios, porque en este caso haría acepción de personas y es contra lo que dice la Biblia. Al mismo tiempo, no nos deja a nosotros la libertad de decir sí o decir no a lo que Él nos ofrece. Nos trataría como robot. Nos quitaría la libertad, algo que Dios no piensa hacer. Nunca. No lo ha hecho ni con el pueblo de Israel, ni lo piensa hacer con nosotros también. Tampoco. Nosotros delante de Dios tenemos plena libertad de decirle a Dios, no te quiero, o sí te quiero. Tenemos plena libertad. Vamos a entonar este cántico, el 374. Dice, Él me salvó. Levanto un poquitín el volumen para poder escucharlo. Ahí. 374 dice, estando en miseria y mal pertinaz, viviendo en pecado sin Cristo y sin paz, clamé con angustia, pedí su perdón y entonces Jesús me dio la salvación. 374. A ver si lo podemos cantar. Tenemos un problema con esto. Ahí está. ¿Me suena? Estando en miseria sin nada que das,
San Montierros, una vez más, muchísimas gracias por estos momentos pasados en tu presencia. Gracias, Señor, por haber participado de este pan y de este vino. Nos ha hecho recordar a la persona de Cristo Jesús ofreciéndose voluntariamente, cargando con nuestros pecados para conquistar nuestra salvación. Gracias. Oh, Señor, gracias también por tu palabra. Alabado sea tu nombre por este gran amor que tienes para nosotros y que en ti no hay acepción de persona porque tú nos amas a todos por igual. Tu deseo es que todo el mundo entre en tu reino, que haga parte de esta iglesia, de esta esposa de Cristo. Alabado seas tú, Señor, en nuestras vidas. Oh, Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición y que podamos demostrar a todos los que se acercan a nosotros, que tengamos contacto con ellos, de que tú vives dentro de nosotros, que tú eres una realidad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes apagar?